Amigos, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Roberto Espedales. Vamos a hablar de los resultados de lo que ha sido el NPC, específicamente el triunfo de Carlos Thomas Jr. Les comento algo para que lo puedan analizar ustedes ahí mismo. Este es el overall. Aquí donde ustedes están viendo, son los ganadores de cada una de las categorías. Algo, miren a Carlos, parece un tanque de guerra. Y es una cosa que muchos se preguntaron en mi cuenta de Instagram cuando yo coloqué la primera fotografía. Yo siempre he hablado de Carlos, pero recuerden que en la cuenta de Instagram, como aquí en YouTube, siempre hay gente nueva viendo los videos. Y bueno, algunos chicos no pudieron haber creído que Carlos era todavía un novato. Porque, amigos... Yo no voy a discutir ese tema, pero parece ser que hay gente que se empeña en discutir cosas que no saben y dicen, eso no es un novato. Un novato es una persona que nunca ha competido. En el culturismo es diferente, amigos. Mientras usted no gane una competencia, es un novato, es un rookie. Después que usted gana una competencia, ya es otra cosa. Esto no es boxeo. Y sin embargo, el boxeo hasta que usted no gana una competencia profesional, es un rookie. No sé cuál es la palabra. ¿Cuál es la palabra que se dice cuando un boxeador aficionado? Sí, señor. Así mismo, boxeador aficionado. Entonces, amigos, sepamos distinguir las cosas porque si no, no vamos a aprender nunca. Ahora, ese es Steve Werner y miren quién está al lado. Eh, Steve Werner es el altote, señor eh, eh, ya de edad. Él es el juez principal, amigos. Él es juez principal desde la época de Dorian Yates. Imagínense esa situación. Dorian competía y él era juez. Él es prácticamente, sí, el que más manda ahí entre los jueces. Tyler eh, es el chico que estaba al lado de la derecha de él, al lado izquierdo de nosotros. Tyler Manion es, bueno, ya ustedes bien saben, de la dinastía Manion. Y bueno, él también es head judge. Actualmente tiene solo 25 años. Eh, yo no quiero meter mucho en la vida privada de él, pero es novio de Tila, una brasileña que, yo no sé, ahora es juez también. Ella competía, no sé si todo. Amigos, yo no entiendo esta situación de competir y ser juez a la misma vez. Eh, no me cuadra mucho esa situación. Ahora, en el caso de Steve Werner, ustedes lo acaban de ver, él tiene un gimnasio. Eh, además de eso, yo no sé si prepara gente, no estoy muy seguro con esa situación, amigos, pero eh, lo cierto es que él es el dueño de también la, que es la franquicia el New York Pro. Es dueño de los gimnasios beb Francis con su esposa beb Francis, eh, Powerhouse Gym. Y esto a veces es complicado entenderlo, por eso es que la política siempre está atravesada. El que no le gusta, sencillamente que no compita, pero a veces hay que aguantarse ciertas cosas, y si el, el que se pone aquí grosero pierde y más nunca vuelve a ganar una competencia, lo suspenden de por vida. Así es fácil, amigos. Así funciona esto. Por eso hay que ser muy educado a la hora de hablar. Así usted comience desde abajo porque usted no sabe a dónde va a llegar. Ahora, en el caso de Carlos, él fue mejorando, amigos. Este es el overall, observen. Imagínense. Esto ha cambiado tanto que yo quedé loco porque un amigo me preguntó temprano, oye, ¿cómo ves esto a Carlos? Y yo no creo que Carlos gane. Así mismo, amigo, porque voy a mentir. Yo voy a decir, oye, voy a Carlos ganando desde un principio. Porque el chico que está al lado izquierdo de nosotros. Que es al lado también izquierdo de Carlos en este momento. Cuando Carlos se voltea, está a mano derecha de Carlos, ¿verdad que sí? Bueno, pero como Carlos está viendo hacia el lado contrario al público, es el lado izquierdo casualmente. El chico se llama nada más y nada menos Justin Sheer Él lo prepara el, el mismo preparador físico de nuestro amigo Nick Walker, Matt Jensen. Ahora, ordenemos las ideas ni Walker también ganó esta competencia y se hizo profesional. Pero yo estoy jurando, amigo, ¿cómo ha cambiado esto? Antes se tenía que ganar el overall para poder ser el profesional de este evento. Ahora, por lo menos en el caso de Thomas, yo me imagino que si fue con Thomas, lo habrá. es lo lógico, pero es que a veces cambian tanto las reglas que posiblemente lo hagan nada más en ciertas categorías y no todas. Porque si ustedes se ponen a ver. Con mucho respeto lo digo, las categorías pequeñitas, oye, ellos se ven tan eh, falta de masa, eh, no se ven tan hechos como eh, nuestro amigo eh, Carlos que está bastante masivo, por cierto. Aquí le voy a dejar la fotografía de el chico que estaba peleando con Carlos el Overol, eh, Justin Sheer. Lo voy a montar aquí arriba. Observe, impresionante los cortes musculares, claro. Aquí en el video no se ve, recuerden que este video es de baja resolución, es complicado observar esos detalles musculares, en la fotografía lo están viendo. Y el chico que quedó de segundo detrás de Carlos, el eh, Justin Chill obtuvo la tarjeta de profesional. El ganador, yo no estoy seguro si es el ganador de cada una de las categorías, pero hasta donde tengo yo entendido, Justin Chill se hizo profesional sin haber ganado el overall. El chico que quedó de segundo... Nasty Nate, bueno, no Nasty Nate, ese es su. su eh, ¿Cómo se llama? Su seudónimo en Instagram. Aquí lo tengo, no me sé el nombre de, él. tengo que agarrar la chuleta. Nasty Nate Spear, pero su nombre es Nate Spear. Siempre que recuerdo un apellido Spear, me recuerdo de dos cosas: Britney Spear y también un cantante de reggae que se llama Burning Spear. Pero bueno, amigos, eh, lo cierto que él también recibió su carnet de profesional, antes no era así, eso es una de las cosas que muchas de las personas hoy en día dicen lo complicado que era antes hacerse profesional. Pero bueno, también tenemos que entender que antes tampoco habían tantos competidores, ahorita hay demasiados amigos. Cuando yo escuché, eh, imagínense que es fácil memorizarse un número o dos dígitos, ¿verdad? Bueno, ellos tenían tres dígitos. Cuando estaban dando eh, ya el overall, el ganador uh, absoluto en español, en inglés dice overall, el ganador absoluto, todos ellos se estaban viendo el número. Porque todavía hasta el final de la competencia no se habían aprendido el número que cargaba cada uno en los trajes de baño o en el traje para posar. El número de nuestro amigo Carlos era 551. Ahora, yo le voy a decir algo. Para que tengan eh, más o menos una idea de cómo ha cambiado esto a la hora de otorgar carné profesional, que hay una competencia que se llama el Mr. el MPC Mr. Universe, que fue donde ganó nuestro amigo el año pasado, o este año. Es que esta situación que estamos viviendo nosotros mundial, amigo, yo no sé si eh, yo veo dos años en uno, un año en dos, eh, estoy perdido en el espacio con esto. De todo lo que estamos viendo hoy en día. Tengo como cuatro años que no salgo de la casa. Bueno, si sí salgo para el supermercado. Antes iba para el gimnasio, pero ahora, como me están pidiendo una, una, una cosita que hay que ponerse ahí para para poder ir al gimnasio, si yo no me la quiero poner, bueno, no, no me dejan entrar al gimnasio. Estoy aquí entrenando en la casa con una mancuernita y haciendo calistenia. Ahora sí les quiero decir algo bien interesante. Eh, Calumbo Mogher, antes que se me vaya a ir el libro de la situación, Calumbo Mogher fue el que ganó, eh, fue donde ganó el carnet profesional en esa competencia en PC, Mr. Universe. Ahora en esa competencia, por eso es que digo que no estoy seguro si en el overall, en el overall no, en todas las categorías estaban dando el carnet de pro y si en todas las categorías estaban dando el top 2 como profesional, porque por lo menos en la Super Heavyweight, y era donde estaba Carlos Thomas, este chico que están viendo en este momento, que por cierto, él lo entrena a Patrick Tour. Ya voy a decir, uh, Patrick Tour. Quiero comentarles algo bien importante sobre eh, lo que estoy diciendo del Super Heavyweight, que bueno, al top 12 le dio el carné. Yo eh, pensaba que iban a agarrar al otro chico por la cuestión de lo que era el condicionamiento. Estaba muy cortado, parecía un jabalí, amigos. Una especie de tigre, rayado completamente. Pero, amigos, los jueces me imagino que dirán, ¿qué vamos a buscar hoy? Este año la federación, quiero a alguien masivo. Este chico es súper masivo. Tiene la masa muscular de un profesional ya, desde hace tiempo. Um, eh, porque ustedes miran, bueno, ¿tiene sentido hacer ese overall? Sí, porque, bueno, en otras ocasiones han ganado personas de peso bajito. Eh, vamos a recordarnos de Dexter Jackson, cuando se hizo profesional. Bueno, Dexter, amigo, era una plumita, pero estaba súper cortado, tenía un cuerpo bien bonito y él se hizo profesional así, ganando el overall, porque no podía. Eh, en aquel entonces si no se ganaba el overall no podía hacerse profesional las cosas han cambiado mucho amigos por eso es que la calidad de los competidores antes era como podemos decir un poquito mejor lo cierto que esto fue lo que sucedió en el NPC National Jesús hizo unas comparaciones eh, de lo que fue cuando Nick Walker se hizo profesional en este mismo evento y ahorita Carlos y Nick se veía mejor en la foto, pero eh, no es determinante. Lo cierto que sí les puedo decir algo, el chico tiene mejor estructura que Nick. Cuando hablamos mejor estructura, tiene el abdomen plano hasta el momento, aunque está masivo, amigo, yo no creo que vayan a buscar a ponerlo más grande. Lo que tienen que buscar es profundizar esos cortes, eh, darle más en sí esa espalda que, que le falta, pero... En más tamaño como tal, no creo que, que haya que buscar. El, lo que tiene que mejorar son sus puntos débiles. De resto, uh, la cintura, no es tanto el abdomen distendido, sino que la cintura es bastante angosta. Es un chico mucho más estético que nuestro amigo Nick, pero si él a medida que vayan pasando los años no mejora el condicionamiento, no va a llegar a ningún lado, amigos, sí. Aunque okay, bueno, aquí ganó el overall y yo no lo esperé, pero ustedes juzguen lo que han visto. Eh, ojalá se puedan ver fotos. Estas fotos son de una buena resolución, pero ojalá se puedan ver videos. Lo que ustedes vieron ahorita fue una grabación sobre una pantalla. Entonces, eso no da buena resolución. Pero lo cierto es que bueno, ya el chico se hizo profesional. Estos fueron los resultados de lo que es el NPC National. Se despide como siempre Roberto Pedales con la ciudad de costumbre paz y amor.